Enfoque Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Deportivo. Estamos comenzando esta semana, ¿no? Como todos los días lunes, para revisar las principales noticias de las últimas horas, de las últimas jornadas. El Team Chile, el Team para Chile, siempre como grandes protagonistas. Y vamos a comenzar con grandes noticias que llegaron durante las últimas horas desde el Consejo de la FIFA que se estuvo realizando en Asia respecto del Mundial Sub-20 que está presupuestado para el año 2025. Chile finalmente recibió la sede, de hecho un poco particular porque tampoco hubo, digamos, postulación por parte de otra sede. Finalmente muchos dicen que la FIFA le entrega este premio a Chile como consuelo por dejarlo fuera del Mundial de 2030. Bueno, habrá que ver finalmente, pero de todas maneras es algo icónico, hay que decirlo, histórico para el fútbol de nuestro país. Recordemos que Chile había sido sede en distintos mundiales juveniles, en 2008, Mundial Sub-20 femenino, y en 2015 con el Mundial Sub-17 masculino. Entonces Chile ahora recibe, digamos, esta cita, considerando además que el Mundial Sub-20 siempre hay muchos jugadores que destacan y que después ya se comienzan a proyectar, por ejemplo, para el Mundial de 2026, que se va a estar jugando Los Ángeles en Estados Unidos y también en conjunto con Canadá y con México. Entonces va a ser bastante interesante y va a ser muy importante que Chile reciba esta cita. Además, la selección nacional ya piensa, por supuesto, en alistarse para ese mundial. No tiene que pasar por los procesos de clasificación. Va a ser un mundial que, ya lo decíamos, en 2025 se proyecta o se está, digamos, se tiene en carpeta que se debería estar jugando entre mayo y junio de ese año, después de que termine la primera rueda del campeonato nacional, del campeonato de nuestro país, y se tiene como principal sede, y es algo lógico, ¿no?, el Coliseo del Parque Estadio Nacional, donde se debería estar jugando los principales equipos, o sea, los principales partidos, el inaugural, por ejemplo, con Chile como gran protagonista, y también probablemente el cierre, ¿no? La final también se va a estar jugando ahí en el Estadio Nacional. Así que muy buenas noticias para el deporte de nuestro país en general, para el fútbol, por supuesto, pero para el deporte de nuestro país recibir esta clase de citas importantísimas a nivel planetario. Nos movemos ahora a Europa, vamos con noticias de este fin de semana. Hablamos de el balonmano y de Erwin Feuchtmann, que cerró de manera positiva esta semana junto a su equipo, el Fénix Toulouse, el nacional que, hay que decirlo, no venía de muy buenas actuaciones junto a su equipo en general, ¿no? No solo de Erwin Feuchtmann, porque venían de 3 partidos seguidos con derrota, digamos, sin conocer de victorias. Y esta semana, a mitad de semana, ganaron en la Copa de Francia y este fin de semana también ganaron en la Starleague, que es la liga doméstica que tiene ese país. Se fue finalmente triunfo por 33-29 ante el Montpellier. 4 goles para Erwin en 4 intentos al arco. Muy efectivo el partido de Feuchtmann. Finalmente, de hecho, fue uno de los goleadores de su equipo ahí en el Toulouse este fin de semana. Y con este triunfo continúa un buen trote, digamos, un buen rendimiento por parte del Fénix Toulouse. Tiene 20 puntos y marcha cuarto. Está, eso sí, a 8 del PSG. Es bastante la diferencia ya que saca el Paris Saint-Germain, digamos, de sus rivales. Pero continúa pelea y todavía no hay nada escrito. Todavía falta toda una rueda del balonmano en la Star League francesa. Nos movemos del Toulouse, vamos con Beatriz Novoa y con el Gran Canaria, que están jugando, por supuesto, la Superliga femenina, la Liga Iberdrola, ahí en la península ibérica. Triunfo también para la chilena junto a su equipo por 3-1 este fin de semana ante el Arenal MB. En el comienzo en España ya de la segunda rueda, ya comenzó la segunda rueda de la Liga Doméstica Ibérica del voleibol español, y con este triunfo Bea Novoa y su equipo marchan en segundo lugar de esta Superliga con 26 puntos. Están a 3 nada más del Abarca de Menorca, que está liderando por ahora. Claro, y con esos 3 puntos, la verdad es que tiene los mismos triunfos el Gran Canaria con el Abarca, pero recordemos que en el voleibol, cuando los partidos se van a 5 sets, se resta un punto. Entonces el Gran Canaria ha tenido un par de partidos muy ajustados donde se ha ido a 3-2, entonces ha perdido un par de puntos, pero son 3 nada más. Comienza ahora ya la segunda rueda, ya comenzó este fin de semana en España, así que estaremos atentos, por supuesto, a los resultados que pueda obtener Beatriz Novoa junto a su gran equipo, el Gran Canaria. Jugó, por supuesto, la chilena, 1 punto para ella. Eso es lo que muestra, digamos, la estadística del partido. Y con esto cerramos esta entrega de Enfoque Deportivo, recordándoles, por supuesto, que nos acompañen en este inicio de semana en las pantallas del canal de todos los deportes. Que estén muy bien. Chao, chao. Enfoque Deportivo.